Como familia, 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 si ustedes la sacaron. Bienvenidos a su canal Guste22, espero se suscriban, activen la campanita de notificaciones, le den me gusta a este video y dejen su comentario. Recordemos que Natalia y Niurka eran muy buenas amigas dentro de la casa y obviamente si Niurka sabía quién la nominó, Natalia también lo sabe y por eso es este título. Natalia sabe quién nominó a Niurka Marcos y eso también podría influir con las nominaciones de esta semana para poder eliminar a quien creen que sacó a Niurka. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan y ya saben que por derechos de autor tenemos que pasar el video frisado, congelado y bueno, deteniéndolo para que no nos caiga el derecho de autor. Sin más, comencemos y reaccionemos. ¿Qué dijiste ahorita? Ahí afuera. Yo pensé que todavía es. Y es que me sorprende que Natalia, después de haber escuchado otra vez a Laura decirle, pero familia, si ustedes la nominaron y la mandaron al Zoom, Natalia se haya contenido y no haya pasado lo mismo de la vez pasada, del potro, si se recuerdan que Laura le dijo, pero es por qué estás llorando si ustedes, tu grupo mandó al potro nominado y pues ya, ustedes ya saben el contexto, ¿no? Pero esta vez no, incluso Natalia les va a decir a sus compañeros de cuarto que Laura le dijo eso de familia y Natalia dudó. Yo creo que ella sabe de que cuando Laura como que ataca a los azules es porque alguien la ha mandado y eso ha frenado ahorita a Natalia de confrontarla porque sabe que en realidad no es ella, sino que es como la mandaron y como que ella no tiene la culpa, ¿no? Eso es lo que se ve y lo que Natalia también ha expresado en ciertos momentos. Pero déjenme saber ustedes en los comentarios qué es lo que piensan. Pero sigamos con más del video. Y me dijo que ella sabía perfectamente quiénes la habían sacado. Ya sabe, ella sabía. También aquí confirmamos de que Niurka ya le había dicho a Laura Bozzo que sabía quiénes la nominaron. Yo no sé. O sea, ahorita no sabemos realmente si Niurka le llegó a decir a Laura quiénes creía ella que la habían nominado. Pero aquí vamos con un dato muy interesante, porque Niurka da números y los números no concuerdan. Y bueno, ahorita me van a entender por qué. Y lo va a decir afuera, obviamente. Ella sabía quiénes eran los tres que la habían sacado. Ella sabía quiénes eran los tres que la habían sacado. Ok, sabíamos de Ivonne. Luego Natalia habla de que Tony no es sincero. Posiblemente Niurka también pensaría de que fuera Ivonne con 2 puntos, Tony con 2 puntos. ¿Quién es el tercero? Podría ser un Osvaldo, que piensen de que tal vez él votó por ella o que Niurka también pensara de que fuera Osvaldo quien votara por ella. Déjenme saber en los comentarios. Pero esta semana todo gira en torno a Osvaldo. Entonces posiblemente veamos a un Osvaldo en el Zoom de eliminación esta semana, porque recordemos que ya lo han salvado y no una, creo que son 2 veces las que han salvado ya a Osvaldo Ríos. Déjenme saber aquí en los comentarios si yo me equivoco, pero ya son 2 veces que lo han salvado. Entonces posiblemente veamos a Osvaldo la siguiente semana, el día lunes, ahí en el Zoom de eliminación. Pero bueno, ahí estarían los tres, porque no creo que Niurka pensara que la nominó Nacho, Natalia, Lewis, Juan, sabiendo de que son muy cercanos a ellos. Niurka. Bueno, la sacó el público. Ellos la expusieron. Ahí sí tiene razón. Los famosos se encargan de exponer y mandar nominados a los famosos y el público es el que decide, prácticamente. Y Daniela lo dijo, no importa que tú tengas solo 10.000 seguidores, 11.000 seguidores, pues yo creo que lo dijo por Lewis, porque sabemos de que Lewis no tiene muchos seguidores en Instagram, pero ella hace referencia a esto, no dijo Lewis, obviamente, pero
lo dice porque el público no ve cuántos seguidores tiene, el público ve si le gusta que tú estés todavía dentro del 24/7 de la Casa de los Famosos, o si no, pues te elimina. O sea, prácticamente ahí es lo que ella dice en ese contexto. Quiero saber qué opinan, cuál es la opinión de ustedes, y me dejen en sus comentarios. Ella pusieron, se la pusieron, o veces, olvídate. Se la pusieron y a mí. Dos veces me pusieron a sufrir infarto, tu Salvador salen de primero, tío. Algo muy importante e interesante es que Laura, Daniela, Nacho, Lewis, Natalia han pasado por el Zoom dos veces y han regresado. Y es lo que también decía Nacho. Osvaldo dijo, o sea, Nacho ahí se lavó las manos. El video ya está acá disponible, lo pueden buscar. Donde todos han salido dos veces del Zoom, pero Niurka la primera vez y la sacó al público. Algo hizo mal. Y ellos algo hicieron bien para todavía estar ahí, que eso es lo que hace referencia a Nacho, pero no lo dice por sus propias palabras, sino que él de una vez dice, no fui yo, fue Osvaldo. Déjenme saber qué opinan ustedes de eso o vayan a ver el video que ya está arriba. Quiero que nunca lo dejen de ver.